Menuda París-Roubaix se viene por delante con más de 30 tramos de adoquín y además con duelos increíbles porque, bueno, por supuesto que Mathieu Van Der Poel va a participar, pero también ha confirmado su asistencia en el infierno del norte, Wout Van Aert, así que las ganas que nos quedamos de Van Aert Van Der Poel en Flandes la vamos a vivir en la próxima París-Roubaix, donde en el vídeo de hoy pues básicamente vamos a hacer un poco de previa y vamos a repasar el recorrido. Muchos sabéis que ya estuve hace una semana en Roubaix y bueno, estuve viendo con mis propios ojos cómo son esos tramos terribles de adoquín que ahora vamos a comentar y vamos a dar una lista de los cinco grandes favoritos a ganar la carrera, teniendo en cuenta pues su estado de forma actual, su rendimiento en las últimas carreras y también sus características amoldadas al infierno del norte, que es una carrera muy complicada físicamente, pero también muy táctica. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Siglo Ciclista. ¡Yepa, chavales! O no sé, quizás debería decir hoy ¡ole! ¡Ole, chavales! Porque estoy en Andalucía. Como aquí estáis viendo, patio andaluz, el clima espectacular, espectacular. Y el contraste con Bélgica es enorme, ¿eh? La semana pasada estuve en Bélgica. Los que me sigáis aquí en Instagram lo sabréis, chavales. Pasando frío, con mucho viento. Es verdad que fue una experiencia poder grabar en primera persona tramos como el Paterberg, el Oude Quaremont. Cuando bajé a Francia, al norte de Francia, tramos como el Carrefour del Abre y el Bosque de Arenberg, que ahora os voy a dar testigo de cómo son y cómo pueden ser cruciales en el desarrollo de la carrera, pero el frío, bueno, lo pasé fatal y la comida también no demasiado buena, no como aquí en Andalucía, que está todo riquísimo. Bueno, chavales, antes de comenzar a arrancar esta previa de la París-Roubaix, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis también al canal. Realmente esto me ayuda a seguir creando un montón de contenido, esté en la parte del mundo donde me encuentre. Y también, chavales, pediros que me seguís en Instagram. Dejadme comentarios quiénes son para vosotros los cinco favoritos. Quiero leeros, chavales, a ver si estamos de acuerdo o no. Y yo voy a daros ahora mi lista de cinco favoritos. En quinto lugar tenemos a Kasper Asgreen, el danés. Bueno, el monstruo, le dicen el monstruo danés, le llaman 1,92 m. Cuando estuve entrevistándole, flipé con su altura. Sabía que era alto, corpulento, pero es una torre. 1,92 m para un ciclista es muy, muy alto, ¿eh? En baloncesto sí que hay gente alta y en fútbol también, pero en ciclismo, uf, encontrar corredores con tanta planta es complicado. Pues bueno, un Kasper Asgreen, que es cierto que no ha arrancado bien este comienzo de temporada, un poco al igual que su escuadra. El Quick-Step está sufriendo mucho en esta temporada de la adoquín. Pues un Kasper Asgreen que hizo, es verdad, 26º o así en el Tour de Flandes. Y claro, y si hace este resultado tan mediocre en una carrera como ese Flandes, y ahora lo estoy poniendo en el top 5, ¿por qué? Pues básicamente porque desde Flandes parece que su condición física ha mejorado. Quedó sexto en la Amstel Gold Race, demostrando que poco a poco va entrando en carrera. Y un tipo, ya os digo, tan corpulento como Asgreen, que es un brillante rodador, es un muy buen contrarrestista también. Yo siempre he pensado que la Roubaix se le amolda mejor que Flandes. Es un poco contradecirme, porque es cierto que, bueno, pues Asgreen ganó el Tour de Flandes el año pasado contra Van der Poel, pero siempre yo había pensado que Asgreen, si tenía alguna carrera en sus piernas, así de monumento, era la Roubaix antes que Flandes. Bueno, no fue así, pero sigo pensando que las características de Flandes, porque de Roubaix, perdón, porque si comparamos Flandes con Roubaix, pues son adoquines las dos, pero los adoquines de Flandes son en subida, es más para punchers, corredores con rasgos más de escaladores, como por ejemplo lo demostró este año Pogacar, lo pueden hacer bien. En cambio, Roubaix no, son tramos en plano de adoquín, donde es mucho más potencia y no tanto fuerza escaladora. Además, necesita el Quick-Step de Kasper Asgreen sacar un buen resultado de estas carreras de Bélgica y de Francia, de la adoquín, porque no están haciendo una buena campaña, ¿eh? Un poco, tampoco me voy a enrollar sobre el tema Quick-Step, pero realmente pienso que han perdido mucho potencial en clásicas de un día si lo comparamos con otras temporadas. Es decir, ahora mismo tienen a Kasper Asgreen para la adoquín, pero poca gente más. Stibar se les ha hecho mayor, Ypsilanti para lo mismo, han perdido bazas como Niki Terpstra, como Gilbert en los últimos años, y no las han reemplazado por nadie. No han hecho ninguna, bueno, contratación de un especialista en clásicas de la adoquín, como puede ser Van Aert y Van der Poel. Y esto, añadido a que pues tiene un equipo que se está haciendo mayor en tema de clásicas para la adoquín, pues hace que su única baza sea Kasper Asgreen. Por lo tanto, todo su trabajo lo van a focalizar con el ciclista danés. Vamos a ver cómo lo hace Asgreen, pero creo que puede hacer una buena carrera el ciclista del Quick Step. Saltemos al cuarto gran favorito para ganar,
ganar el Tour de Flandes, que mi apuesta es Stefan Kung, un Stefan Kung que está en la forma física de su vida. Ya empezamos a ver indicios de esta tremenda condición que trae el ciclista suizo en Algarve. A principios de temporada, creo que lo comenté aquí en el canal, en la etapa que ganó David Godu. Bueno, tenéis que ser muy frikis para acordaros quizás de esa etapa, pero la jornada donde Tobias Foss y Eiguita se engancharon a falta de como 100 metros para el final, se produjo aquella caída en un puerto de subida, nada, a escasos metros de la línea de meta. Pues en aquella jornada, donde se terminaba en un puerto de primera categoría, llegó un grupo de 12 o 13 escaladores. En aquel grupo se encontraba Stefan Kung, y ya desde aquel momento dije, si Stefan Kung, que es un tipo corpulento, alto, pesado, un rodador, es un contrarrelojista Stefan Kung, está con los mejores en la montaña, ojo cuando llegue su terreno porque lo va a abordar. De hecho, lo está abordando. Estamos hablando que quedó cuarto en el Tour de Flandes, y al igual que Asgreen, os digo que, bajo mi punto de vista, Stefan Kung es un corredor que le va mejor París-Roubaix que Tour de Flandes. Y además, un Stefan Kung que tengo una curiosidad que contaros. Estuve, nada, hace unos pocos días en casa del mecánico de Stefan Kung, el mecánico personal. Se conocieron cuando estaban en BMC, en el garaje de este mecánico. Jürgen se llama, ¿eh? El mecánico de este chico tiene cuadros de las BMC que usaba cuando estaba Kung en la escuadra de BMC. También tenía una bicicleta de contrarreloj de Stefan Kung, la piedra ahí toda montada, bicis de ruta, incluso el cartel, porque es el mecánico y va en el coche montado detrás de las cronos por si tiene algún problema o avería mecánica. Pues su mecánico personal, Jürgen, estuvo en su casa el otro día, y bueno, ya que lo nombro, pues quería compartirlo porque bueno, Stefan Kung está haciendo una gran campaña de clásicas, y veremos hasta dónde es capaz de hacerlo bien el suizo. Además, es un corredor que es cierto que le falta la capacidad rematadora, es como muy buenachón en carrera, es un contrarrelojista, no está acostumbrado a tener que batallar codo con codo para ganar una carrera. Siempre que gana, normalmente es en la crono, y él hace su carrera, si mueve muchos vatios, pues acaba ganando la crono, pero no es un ciclista de los más vivos a la hora de ganar, de atacar, de sorprender, porque es un contrarrelojista, le falta esta picardía que tienen otros ciclistas. Pero también es cierto que si es capaz de coger algunos metros, desmarcarse en algún momento táctico de la carrera, que se vigilan, él se mueve, es un corredor que con la condición física que trae, sumado a su capacidad rodadora, si coge unos pocos segundos, echarlo abajo es complicadísimo, y ya os digo, es el típico que se te va unos metros, se miran, y si no cierras el hueco al momento, es tan bueno rodando, que en un terreno como el de la Paris-Roubaix puede montarte un problema gordo. La tercera posición, voy a hacer un poco de trampas porque voy a poner a Ineos Grenadiers entero. Creo que están montando un equipo de clásica súper atractivo, la escuadra británica, y un poco, bueno, su jefe de filas, ¿quién va a ser exactamente? Bueno, pues traer un triunvirato interesante, ¿eh? Lo que me gusta de Ineos es que se está convirtiendo un poquito en el antiguo Quick Step era un equipo que, a diferencia de escuadras como, yo que sé, el Alpecin, que en clásicas traen un líder sólido como ese Van Der Poel, el Ineos está haciendo como el Quick Step hacía hace unas temporadas, que llegaban a las clásicas y ganaban muchas porque tenían una escuadra con muchos jefes de filas. No había quizás un capitán absoluto, pero tenían nombres como Nicky Terpstra, Yves Lampaert, Gilbert, el propio Zdeněk Stybar. Tenían 4 o 5 corredores que atacaba uno, atacaba el otro. Claro, los rivales iban secando ataques contra ataques, y al final había un movimiento de alguno de ellos que no podían seguir porque no se pueden contestar a todos los cambios de ritmo, y un poco por insistencia, por superioridad numérica, acababan venciendo clásicas importantes. Pero un poco lo que está haciendo Ineos es esto. Quizás no tienen un super jefe de filas en clásicas, tienen el caso de Pidcock, pero bueno, es un corredor que todavía está desarrollándose, que creo que Pidcock no corre la Roubaix, pero igualmente pongo Ineos en tercera posición porque traen, ya os digo, 3 corredores que están en muy buena condición física. Kwiatkowski, que viene de ganar la Amstel, es decir, que es un corredor que sabemos todos que su apogeo deportivo ha pasado, pero sigue estando en una gran condición física. Pero a esto le sumamos el caso de Filippo Ganna, que se está preparando a conciencia para la Paris-Roubaix. Lleva tiempo ya contando que quiere hacerlo muy bien en las piedras de Roubaix, está entrenando ahora mismo en el velódromo de Italia, porque la Roubaix es una carrera que bueno, es decir, lo importante es saber ser hábil en el adoquín, pero el esfuerzo del adoquín son como series de 3-4 minutos, es decir, entras en el adoquín y es la capacidad de manejarte bien en las piedras, pero luego físicamente es un esfuerzo de 3-4 minutos súper intenso, recuperar en el plano de asfalto siguiente y al cabo de unos pocos minutos volver a exprimirte 3-4 minutos más, son como series continuadas. Esto es lo que es la Paris-Roubaix, y se ve que Filippo Ganna está simulando este esfuerzo en el velódromo sin piedras. Bueno, me imagino que algún día ha entrenado por el terreno donde va a transcurrir la carrera, pero se está centrando en hacer pues series
series muy intensas y muy constantes en el velódromo de intensidad, recuperar rápido, volver a insistir. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el crack italiano en la Paris-Roubaix, que tengo ganas de verlo. Además es un ciclista que ganó la Paris-Roubaix sub-23, es decir, que en las piedras se maneja bien, debe tener la habilidad para pasarlas, un coringo. Y después tiene otro corredor, estamos hablando de Kwiatkowski, de Filippo Ganna y de Dylan Van Baarle, el gran tapado del pelotón, el gran infravalorado del pelotón internacional, Dylan Van Baarle, que es ni más ni menos que un ciclista que nunca está en las quinielas, pero es subcampeón del Tour de Flandes del otro día. Después es el vigente subcampeón del mundo, Dylan Van Baarle. A la quieta es un gregario en grandes vueltas, pero a la sombra nadie trabaja para él en las clásicas y siempre se va metiendo en carreras, en fugas, en movimientos y acaba haciendo grandes resultados en grandes pruebas, como por ejemplo puede ser este domingo. Así que el triunvirato Kwiatkowski, Van Baarle y el italiano Filippo Ganna, sumado a una escuadra potente con ciclistas como Turner y otros corredores, y Luke Rowe, pues bueno, pues puede ser interesante ver. Yo creo que van a tratar de hacer una carrera muy descontrolada, es decir, como no tiene un líder sólido como Van Der Poel o como Van Aert o como otros líderes, ya os digo, como Stefan Kung en el Groupama, yo creo que les interesa el caos, que hayan ataques, contraataques, meter a ciclistas en cada uno de los movimientos, y un poco como hicieron en Amstel, que en uno de esos movimientos metieron a Kwiatkowski y se desmarcó el polaco de los grandes favoritos y así ganó la carrera, pues van a tratar de hacer movimientos para meter a corredores y escabullirse un poco de la vigilancia de los grandes patrones de la carrera, que vamos a ver ahora. Porque ¿quiénes son los dos grandes favoritos a ganar el Tour de Flandes? El segundo es Wout Van Aert. Y os estoy aquí sonsacando, arrancando una sonrisa a muchos de vosotros, porque Van Aert ha confirmado ya su presencia en la Paris-Roubaix. Un Van Aert que se ha visto entrenando en España, se ha dejado ver entrenando en España estos últimos días, pasó COVID, por eso se perdió el Tour de Flandes, pero fue asintomático, estuvo unos días pues en aislamiento para recuperarse y no pasarle el virus a nadie, pero en el momento que ya pudo entrenar sin ningún problema, pues ha estado en España, no sé en qué zona exactamente, pero se ha comentado que se ha visto en España entrenando con su médico, el médico de Van Aert, para vigilar pues todo este proceso de recuperación. Y la pregunta es, ¿cómo se va a encontrar Wout Van Aert? Bueno, pues seguramente no se encuentra tan bien como lo hubiese estado si no hubiese pasado el COVID, esto es cierto, pero a veces pues quizás es algo positivo, se tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Van Der Poel, por ejemplo, ganó el Tour de Flandes después de un invierno muy extraño, sin poder entrenar como quería, con problemas de espalda, un poco nadie le metía la etiqueta de favorito, y llegando sin esta presión le funcionó para poder ganar la carrera. Pues quizás este Wout Van Aert le pasa un poco lo mismo, un ciclista que siempre cuando corre con presión es como que no corre como tan libre, corre como más bloqueado, como más pendiente de todo, como muy, ya os digo, muy muy rígido en su forma de correr. Así quizás si le quitamos la etiqueta de gran favorito y es un poco el ciclista a derrotar el gran favorito, que ahora vamos a ver quién es, pues un poco sin esta presión y con esta libertad y sin nada a perder lo puede hacer bien. Y centrémonos, porque vamos a hablar del gran favorito a ganar la Paris-Roubaix, que no es otro que Mathieu Van Der Poel, el ciclista neerlandés, que está en un nivel de forma, bueno, único, un nivel de forma intratable prácticamente. Los equipos que pueden hacerle más daño son Ineos y Jumbo, porque si alguna debilidad tiene Van Der Poel en una Roubaix, es la escuadra. Es decir, es verdad que la Roubaix es una carrera complicada de controlar, pero tener uno o dos compañeros siempre se agradece, y un Van Der Poel con el Alpecin, que veremos que a la que se abra gas se va a quedar absolutamente solo. Y a pesar de que esté muy fuerte, como por ejemplo lo estuvo también en la Amstel, ¿cómo batieron en la Amstel a Van Der Poel? Pues dejándolo solo, y una vez solo, Ineos empezó a lanzar ataques, y como el propio Van Der Poel dijo, yo no puedo salir a todos los cambios de ritmo, no puedo secar cada uno de los ataques. Pues el ataque que no reaccionó, pues fue el que llegó y el que ganó en la línea de meta. Pues un poco así, yo creo que el Ineos o el Jumbo con bazas como, por ejemplo, el Jumbo con Laporte o con Thijs Benoot, pues pueden atacar en diferentes ocasiones. Van Aert, que se quede marcando a Van Der Poel y le diga, bueno, ciérralo tú, mi compañero, yo creo que gane él, si quieres ganar la Roubaix, vete tú a por él. Claro, como no va a tener compañeros, va a tener que sacar cada uno de los ataques y veremos cuál es la actitud de Van Der Poel. Por eso os digo que quizás la mejor defensa para Van Der Poel es un buen ataque, proponer un ataque duro, marcharse por delante y tratar de ganar un poco así a lo kamikaze de la carrera. Vamos a ver si tiene patas, lo descubrimos el próximo domingo, pero este es un poco el escenario que podemos ver en el norte de Francia el próximo domingo. Chavales, dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar la Paris-Roubaix, chavales, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.
55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?